En el día de ayer, alrededor de las 21 horas, el personal policial que se encontraba justo recorriendo por la avenida Rivadavia divisa un vehículo color rojo que transitaba por la avenida Rivadavia. Que este, al percatarse de la presencia policial, pasa en semáforo en rojo, por tal motivo, personal lo persigue y le da, le dice que se aborille. Al abrillarse, se contacta que es un remis de la agencia Leisa, y el personal policial, cuando alumbra dentro del habitáculo, observan que esta persona se desprende de varios envoltorios, y al percatarse que son envoltorios presuntamente con drogas, se le da intervención a personal de la brigada y leyes especiales. ¿Era el remisero el único que viajaba en el vehículo? En ese momento sí, y también se le dio por el 205. Ambas. O el 297, infracción de... Sí. ¿Quedó detenido el hombre? No se lo notificó de las dos causas por separado y en libertad. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv. Y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.